Hola a todos, bienvenidos a otro video informativo con su amigo y servidor Draco, el Dracul. Y pues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra muestra de irresponsabilidad política, pues siempre le achacan la culpa a otros cuando las cosas salen mal. Me refiero en este caso a la seguridad de la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal y a su delegado de Morena, Ricardo Monreal. Y dice así: Ricardo Monreal, jefe delegacional en la Cuauhtémoc, rechazó que esta sea la demarcación más insegura del país, como lo informó el Observatorio Ciudadano la semana pasada, y acusó a que esa información tiene motivación política. El pasado 16 de marzo, la organización civil presentó su reporte de incidencia delictiva 2016 de la Ciudad de México, en el que afirmó que la Cuauhtémoc pasa por una crisis de inseguridad al liderar en 5 de los 10 ilícitos medidos: extorsión, robo con violencia, robo a negocios, robo a transeúnte y violaciones. Durante la sesión semanal del Gabinete de Seguridad Pública este martes, el funcionario de Morena aseguró, a ver, vuelvo a repetir para los sorditos, el funcionario de Morena aseguró que dicha información es desproporcionada, falsa y con una motivación política. No es congruente que los datos que tenemos. Ajá. Ya sabemos que todo gobierno termina maquillando, por lo menos aquí en este país, termina maquillando las cifras para no verse tan mal. Ni reflejan la realidad en este tema, dijo. Para acreditar el dicho, José Paul Velázquez, director de estadística del C5, presentó un cuadro de denuncias con las 10 delegaciones que tienen la variación más alta. Según sus datos, la Cuauhtémoc, que está en quinto lugar, después Cláhuac, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Miguel Hidalgo. Según dijo, son cifras de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del DF, a través de la Fiscalía Desconcentrada en la Cuauhtémoc. ¿Qué quiere decir este párrafo, damas y caballeros? Que son cifras oficiales, así que Monreal no debe ni tiene por qué hacerse pendejo, ni hacer a un lado su responsabilidad y su culpa. Y dijo, la delegación Cuauhtémoc está prácticamente en el lugar 5. 722 denuncias que se han hecho el 12 de marzo, con un promedio diario del 10.17% y una variación porcentual de 11 puntos. Estamos arriba de lo que tuvimos el año pasado, o con lo que cerramos el 2016, que teníamos 7.8%. Ante tales cifras, Monreal ordenó mantener las revisiones de motocicletas, el control de los apartalugares, el retiro de chelerías y la presentación de personas que tiren basura en la vía pública. Con eso van a solucionar el problema de seguridad que hay en la Cuauhtémoc. No mames. El experredista y exgobernador de Zacatecas aseguró que los encargados de la seguridad en la demarcación, que a veces es incomprendido, por eso es que no corresponden algunas alarmas o expresiones de organizaciones que están vinculadas con grupos políticos que tratan de crear confusión y caos. Bueno, ya sabemos que para los de Morena, con respecto a su responsabilidad en cualquier tema, en el tema que sea, siempre van a decir que son provocadores o que son con tintes políticos, sin antes revisar la información, corregir lo que se está mal
y aceptar su responsabilidad por esos resultados. Repito, este video, este es otro video que no es apto para morenos. Bueno, nos vemos en la próxima ocasión y muy buenos días, buenas tardes, buenas.